Dícense. Ya dejen al padre. Siento mucho tener que nublar la alegría de ustedes, pero las muestras de cariño que han dado al padre José para recibirlo después de su grave enfermedad me indican que sabrán soportar resignadamente la mala noticia, ya que se trata de su salud. El padre José nos deja. Tal vez sea por poco tiempo, tal vez sea para siempre. Será como Dios nuestro Señor lo disponga. Pero necesita forzosamente un cambio de clima. No quiero despedirme, porque mi corazón se queda con ustedes, como recuerdo del gran cariño que en cada uno he puesto. Solo les pido que no olviden las dulces palabras del Divino Maestro, que simbolizan lo más hermoso de nuestra santa fe. Amaos los unos a los otros. Bartolo, lleva esto. Bartolo, acompaña al padre José hasta la estación. Muchas gracias, señor cura. Hasta otro día. Para servirme. Con que entonces ya colgaste la sotana, ¿eh? Pero, Régulo, no digas disparates. La sotana no se puede dejar si no es por la muerte. Cierto es que yo casi la estoy dejando. Soy tan viejo y tan inútil. Oye, eso de viejo no. Caramba, que somos de la misma edad, Josecito, ¿no lo olvides? No, si no lo olvido, pero ya no lo parece. Entonces, ¿a qué has venido tú? Pues mi superior me ha enviado para que descanse, para que cambie de clima y me reponga. Pero yo creo que he venido a morirme. Este ya no quiere caminar bien. ¡Qué tontería, hombre! Tienes cuerda para rato. Ya lo creo. A propósito de cuerda, por aquí tengo yo. Ah, aquí está. Toma. Esto te lo dejó tu hermano. Que en paz descanse. Lo mismo que el terreno de que te hablaba yo en mi carta. Y mira que eres despreocupado. Hace más de un año que te escribí y ni una letra tuya. No le di importancia a lo que me decías de la herencia. Me concreté a rezar por el bueno de Luis. Ahora tal vez me sea útil el terrenito para subsistir mientras Dios nuestro Señor me llama a cuentas. Que será dentro de muchos años. Y ya que estás aquí, iremos a ver el terrenito. Que quedan 3 días, salí lo que me roban tanto. Ah, por lo que veo tú no escarmientas, enciérralo por ti. ¿Y mi pan qué? ¿Quién me lo paga? A la cárcel, Régulo. Pues claro, lo peor es que me lo lleve a mi casa. Pero si es un niño.
qué no sería posible que pagando lo que tomó si le dejara? ¿Y a dónde va a ir si este no tiene a nadie? Seguirá robando. Pero no hay un asilo, un hospicio. ¿Qué estás soñando? ¿Y con qué íbamos a sostener? Pues alguna familia, caritativa. Si fuera el único. Oye, ¿por qué no te lo llevas tú? ¿Yo? ¿Y a dónde? ¿A dónde si yo ni casa tengo? ¿Lo ves? ¿Quién va a cargar con este si es un perdular? No, Regulo. Los niños no son malos. Somos nosotros los que los hacemos malos. Hay que saber tratarlos. Con ternura, con afecto se consiguen de ellos muchas cosas. ¿De veras? Pues ¿por qué no experimentas con este pícaro? Si yo pudiera. Enciérralo, por ti. No. Espera. Yo me hago cargo de él. Allá tú. Déjalo por fin. Padre José se hará cargo de él. Retírate. ¿Estás de acuerdo? Pues no había de estar. ¿Y mi pan qué? ¿Quién me lo paga? ¿Cuánto es de pan, señora? Esperaste 3 días. 3 teleras diarias. Y quién saque más. Que sean 80 centavos. ¿Me puedes prestar 80 centavos? 80 centavos. Gracias. Tome, señora, y quédese con el vuelto. Pero oye, Pepe, esto es el colmo. Por Dios, Régulo. Nunca te arrepientas de hacer una buena obra. Vamos. Como verás, está completamente abandonado desde que murió tu hermano. Es bonito, acogedor. Ah, te advierto que se deben algunas contribuciones. Tendrás que pagarlas si quieres vender. ¿Mucho? No, no mucho, pero hay que estar al corriente. Se pagarán, Dios mediante. No puedo quedarme aquí. Naturalmente, Josecito. Y me vas a dispensar, pero te dejo. Ya cumplí. Ay, ya me dirás cómo te va con este pícaro. Bien, pierde cuidado. Muchas gracias por todo y ya nos veremos. Ven, vamos a conocer nuestra casa. ¿Nuestra? Nuestra, tuya y mía. Le tengo mucho miedo a mi papá. Ya sabes cómo es. Yo no le tengo miedo al mío, pero también es bastante terco. Lo que él piensa es lo único bueno. Sí, ya ves. Te quedaban 8 días de vacaciones y ya quiere que te vayas. Pero no me voy. Ahora que no me he atrevido a decirle lo nuestro. ¿Qué hacemos, sí? No te preocupes. Te prometo que regresaré a tiempo y todo lo arreglaremos. Te doy mi palabra. Tú sabes cuánto te quiero. Buenas tardes.
mentiras, pero no está mal, no está mal. Es confortable. ¿Qué te parece tu nueva casa? Aquí llueve. Allí está el frío. ¿Vieras que parece mejor mi cueva? Ah, pero tienes una cueva. Bueno, no es mía, pero como si lo fuera. Ay, me las paso. Ya verás cuando esto esté limpio y arreglado cómo cambia. Pues qué trabajo. ¿Qué? ¿No te gusta trabajar? Oh, sí. ¿Ya es hora de que me digas tu nombre? Luis. Luisito. ¿Y no tienes familia? No, no sé. Pues yo me llamo... Josecito, ya lo oí. Eso es, hijo, José. Pero por favor, no digas oí, se dice oí. ¿Oí? Bueno, pues lo oí. Eso es. Y me vas a llamar Padre José. ¿Aquí? Sí, hijo. Por razones. Porque quiero ser como tu padre. Porque soy sacerdote. ¿Cómo? ¿Sacerdote, misionero? Te sorprende. Ah, cura, como el de la iglesia. Más o menos. Ven, ayúdame. Mira ahí. No les dije que hay que luchar los bichos. Ya las maté todos. ¿Se puede? Pase usted. Caramba, Josecito. ¿Cuántos años sin verte? ¿A poco no me reconoces? Francamente, no. Perdón. Soy López. Felipe López. Ah, sí, ahora sí. El pachón. Hombre, eso de pachón. Dispénsame, es que me vino a la mente nuestra niñez y tu apodo de la escuela. Yo te ruego que me perdones. No, no tiene importancia. Me dijo Régulo que acababas de llegar y quise saludarte. Con que de vuelta por la tierra, ¿no? Vaya, hombre, vaya. Cuánto me alegro. Y más me alegré cuando supe que íbamos a ser casi vecinos. Ah, pero tú vives por aquí cerca. No, hombre, no. Si esto es un arrabal. Te dije vecinos porque detrás de esto tengo mi fábrica de hilados. Una fabriquita sin importancia. 2000 trabajadores, nada más. Bueno, supongo que tú te irás al hotel. Al hotel. Si esta es mi casa. ¿Tu casa? Si esto no es casa. Aunque después de haber vivido tantos años con los salvajes de la Tarahumara, yo creo que estás mal informado. Allí no hay salvajes, ¿no? Bueno, cuestión de ideas, Pepe. Para mí son unos salvajes. ¿Y qué? Es una muestra que nos has traído. Bueno, ya tuve el gusto de saludarte. Me voy. Otro día nos veremos. No te molestes, porque conozco el camino. ¿Sabes? Es que quisiera darte una molestia. Tú dirás. Claro que no estás para saberlo, pero te confieso que mi fortuna no es muy grande y, pues, como me vi obligado a recoger a ese niño, temo que me encontraré en apuros mientras logro colocarlo. Además, como he venido aquí con el propósito de recuperar la salud, si Dios quiere, o morirme, te agradecería que si sabes de alguien que se interese por este terreno. No vale gran cosa. Pero por servirte procuraré hacer algo. No creo que te corra mucha prisa. Pues, según, no quiero molestarte demasiado, pero, ¿sabes? Ya se me agotó el efectivo. ¿Qué quieres? No, hombre, ¿qué me vas a molestar? Ya veré de ayudarte, no faltaría más. Hasta la vista.
Luisito, ¿sabes rezar? Sea por Dios. Yo te enseñaré. Toma, hijito. Por esta noche nos conformaremos, ¿no te parece? Mañana Dios proveerá. No sé, pero yo no tengo apetito. De mi abuelo. Luisito, vas a repetir lo que yo diga. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Un momento. Pase usted. ¿Qué se le ofrece? Nomás mire lo que le traigo, padrecito. Estaba yo en servicio cuando me dio este sinvergüenza, corre, corre. Y como le conozco sus mañas, que corro también para la cantina donde luego le compro sus raterías. Y ¡zas! Que me lo pesco vendiendo un reloj que no hace suyo, digo yo. Y aquí tiene usted el cuerpo del delito. Y este el delincuente. Ya me tenías preocupado, hijito. ¿Sabe usted? Como andamos un poco mal de dinero, fue a vender este reloj que yo le regalé. Ah, caray. Por lo veras te lo siento. Miren nomás, por pasarme de listo. Pues perdóneme, señor cura. No se preocupe, usted solo quiso cumplir con su deber. Pues sí, pero otra vez discúlpeme. Y que la paz esté buena, señor cura. Igualmente, y muchas gracias. Yo no mentí, hijito. Cuando vi que te gustaba el reloj, pensé regalártelo. Toma. Solo te has llevado lo que es tuyo. No lo robaste. Pero si aquí no estás a gusto, puedes irte cuando quieras. Nadie te hará daño. Señor, es tan niño.
Luisito, ¿dónde estaba? Mira, padre, estaban en la cueva. ¿Estos son tus hermanos? No, son mis cuates, tampoco tienen papá. Bueno, ¿y qué voy a hacer con ellos? Pues como me dijo que esta era mi casa. Es cierto, hijo. Esta es tu casa y de ellos. Por ahora. Después Dios dirá. ¿Qué bueno les dije? ¿Y comemos? Pues ahí verás. ¿Comeremos? Pero lo primero que tienen que hacer tus cuates y tú es ir al agua. ¿Voy al agua? ¿Con tanto frío? Claro. Si queremos comer, tenemos que estar limpios. Mira qué cara. Ni modo, vamos. Vamos. Voy. Ahí nomás con volarse algo del padrecito porque entonces le sueno. ¡Ay, guate! ¡Pues cuándo! No, si ni te gusta. ¡Ande, las orejas nomás! ¡Voy, que me va a ganar tu monilla! Óyeme, cuate, ¿y aquí los comemos? ¿No es que te la van a los quites? Sí, y no se dice ollites. ¡Voy, pues cómo! ¡Ah, caray! Pues no sé. El padre me dijo... ¡No! Ya me acordé. Lo que no se dice es oí. ¿Se dice oí? Ya, ponete en otra cosa. ¿Qué sucede, muchachos? ¿Tú quién le cuates? ¿Oye? Y mientras encontramos la manera de que ustedes vivan aquí como Dios manda, debemos de pasarlo lo mejor posible. Los enseñaré a leer. Voy, ¿también hay que estudiar? ¿No te gustaría leer? Pues claro, no estudiar. Ni modo, hijito. Para poder leer, hay que aprender primero las letritas. Que te remaje. Luisito, no le digas así. ¿Lo ves? Y siempre me trae una ala. ¡Hola, mi padre! ¡Cállate! Oiga, ¿qué nomás esto comemos? Hijo, dispénsame, pero es que no los esperaba. Tengan paciencia, ya veremos más tarde. Si quiere, a ver qué me agencio por ahí. No, hijo. Ya verán cómo la divina providencia no nos abandona. Buenos días, padre José. Buenos días. ¿Pase usted? ¿Qué dice el patrón, don Felipe? ¿Qué le mandé eso? Muchas gracias, hijo. Y dile a mi buen Felipe que yo iré a dársela personalmente. Sí, padre. Ya ven, hijos míos, cómo la divina providencia no abandona. ¿Ya viste con la divina providencia? Pues don Felipe, como que tiene rechaza lana. Aquí sí que vamos a engordar. ¿Más? No valía la pena, hombre. Lo hago con mucho gusto. Ya lo sé. Pero no deja de ser meritorio, Felipe. Dios nuestro Señor te lo pagará. Y además de darte las gracias, he venido a pedirte un consejo. Tú dirás. ¿Sabes qué? Mientras se vende ese terrenito, si tú me haces el favor de encontrar el cliente, pues, como las circunstancias me han obligado a dar asilo a unos niños, yo quisiera dejar colocadas a esas pobrecitas criaturas. Es decir, tú, por ejemplo, que estás en buena posición, podrías adoptar un niño o dos. Pero estás loco. Nada más eso me faltaba. Bastante tengo yo con mi hijo. Perdóname. No sabía que tuvieras familia. Si es así, ya veré de encontrar otra casa. Mira, Pepe, dedícate a morirte tranquilamente, ya que dices que a eso has venido. Y deja que el mundo ruede. ¿Qué demonio? Eso tendré que hacer, desgraciadamente. Pero no será sin colocar antes a esos pobrecitos en algún sitio decente.
Si supieras la satisfacción que da el formar hombres de bien. Es el mejor pago a nuestros esfuerzos. Pues a mí que me paguen por adelantado. Mira, aquí viene mi muchacho. Felipito, te presento a un viejo amigo, el padre José Misionero. Mucho gusto, padre. A sus órdenes. Celebro volver a verlo y saber quién es usted. Ah, ¿pero ustedes se conocían? Sí, papá. Nos encontramos cuando iba yo de paseo con una amiga. ¿Con qué amigas, no? Ya hablaremos de eso. No creo que tenga nada de malo. Yo sé por qué lo digo. Bueno, con permiso, Felipe, y otra vez muchas gracias. Por nada, hombre, por nada. Óyeme, a propósito, ¿no estaría de más que me firmaras una opción de venta sobre tu terrenito? Por si acaso cae algún cliente, que lo dudo. Aquello no vale nada. Pero por ayudarte a ti. Como tú digas, Felipe. ¿En dónde firmo? ¿Aquí? Sí, ahí abajo. Yo lo llenaré después. ¿No tiene tinta? ¿Traes pluma? No, papá. No corre prisa, otro día lo firmes. Cuando gustes. Y que Dios nuestro Señor te pague tantas bondades. No hay de qué, hombre, no hay de qué. Adiós, padre. Adiós, hijo. Se me olvidaba. ¿No podrías mandarme mañana un poco más de leche? Ya son tres niños. Sí, hombre, cómo no. Descuida. Gracias. Que Dios te lo pague. Qué gusto me da, papá, que ayudes al padre José. Tú no entiendes de negocios, Felipito. Solo sabes gastar mi dinero. Y a propósito, ¿me puedes explicar quién es la señorita esa de la que habló José? Pues, una amiga, ya te lo dije. Es una buena muchacha. Cuidadito, ¿eh? Ya sabes que no quiero noviazgos con cualquier calandusca. Sí, papá. ¿Por qué dices que yo no entiendo de negocios? Te agrada que ayude a José, ¿verdad? Claro. Pues no te creas tú que esa ayuda es muy desinteresada. No. Pues no te entiendo. Ni te hace falta. Me entiendo yo y me basta. Pues no sabemos, puede que no se dilate, porque nos dijo que nomás iba a dar gracias a la divina providencia. Pues yo lo tengo que esperar. Bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿No se van a trabajo? Sí, ya todo está limpio. Buenos días. Buenos días, padre. Me va usted a perdonar la molestia, pero como ayer vi que se traía usted a este, yo pensé que nomás no le parecería mal y me traje a este. No lo entiendo. Verá que este me lo traje de la comandancia. Allí se pasó la noche porque ayer le mataron al papá, que era trabajador de la fábrica. No tiene a nadie en el mundo. Bueno, pero en la fábrica tienen la obligación de ayudarlo. No conoce usted a don Felipe. Ah, se trata de Felipe, yo le hablaré. No pierda usted su tiempo, padrecito. Yo creo que lo mejor es que se quede usted con el chamaco. Pero es que yo no tengo elementos. Mire usted, ¿qué quiere que haga con tanto? Estaré aquí solo unos días mientras esto se vende y después. Pues mi monstruo ya la metió otra vez. Ya lo oíste. Amo. Ya que la busques como puedas. ¿Que si la busque? ¿Qué? Pues la vida. ¿Yo qué quiere que haga? A mí me da mucha lástima, pero yo soy solo y tengo que trabajar. Y ni modo. Perdón usted, padrecito. Ahí nos vimos. Espera. No te vayas. Donde comen tres, comen cuatro. Déjelo usted y muchas gracias por haberlo traído. De nada, señor cura. ¿Cómo te llamas? Pablo Pérez, pero termina Dios a usted. Padre, ya no yo.
decisiones, Pablito. Tienes que ser valiente. Mira, desde hoy esta será tu casa, estos serán tus amiguitos, y yo te querré como si fuera tu padre. Ya no llores, hijo mío. Luisito, Chiri, Pilón, vayan a jugar con Pablito. Señor, qué extraño modo tienes de guiar a los hombres. Como a Pablo en el camino de Damasco me ha señalado el mío. Que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Buenos días, padrecito. Buenos días, hijo mío. ¿Y qué dice ahí, padrecito? Dice asilo. ¿Y eso qué es? El lugar donde se acoge, mejor dicho, donde se recibe a los que están desamparados, a los que no tienen a nadie en la vida que vele por ellos. ¿Como yo? Y como yo, y yo, y este... ¿Y usted, padrecito? No, yo no estoy solo. Los tengo a ustedes. No, pues claro. ¿Y por qué lo puso, padre? Para que la divina providencia nos envíe a las personas caritativas que ayuden a sostener esta casa. Y como desde la semana nota que fuimos por el mercado, nos atropamos con el rótulo este que no estaba. Entonces me dijo, ¿por qué no traemos para acá los niños de mi comadre Chonita? ¿Verdad, Merenciana? Uh-huh. Y yo pensé que así estaría bien, porque ¿sabes qué, padrecito? Desde que murió mi comadre, yo creo que va como para 2 meses, ¿verdad, Merenciana? Uh-huh. Imagínese nomás que los chamacos andaban rodando por el rancho de jacal en jacal. Pues ni modo, si cada quien en su casa estamos completos, ¿verdad, Merenciana? Uh-huh. Y así que me dije, si el padrecito pues necesita niños para su asilo, pues le haremos el favor de llevarle estos. Pues por eso los traemos, ¿verdad, Merenciana? Uh-huh. Ya han hecho muy bien, hijos míos. Mira, mira cuántos amiguitos te esperan ya para jugar. Van a estar en su casa y con sus hermanitos. Entren, entren. Bueno, hasta de aquí 8 días, pobrecito. Un momento. Que estos niños no traen nada de ropita. Un padrecito, si la prueba de mi comadre se comió todo con la enfermedad, ¿de dónde quiere que sacara, verdad, Merenciana? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que Dios nuestro Señor les pague sus bondades y muchas gracias. No tiene por qué darlas, con gusto les servimos. Ay, si encontramos otros, se los traemos, padrecito. ¿Verdad, Merenciana? Uh-huh. Entre, entre. Tiempo llegas, Felipe. ¿A poco no te han traído la leche todavía? Sí, cómo no. Muchas gracias. Pero esto crece que da gusto. Míralo más. ¿Y eso qué es? Un niño. Sí, claro, ya lo veo, pero ¿qué diablos hacen aquí? Pues, es que no tienen a dónde ir. Bueno, lo nuestro, ¿qué es lo que importa? Ahora sí que tiene pinta. Firma, aquí. Mira eso, Felipe. Es que ya no lo veo. ¿Asilo? ¿Esto? Pero tú estás loco, si lo vamos a vender. Ya no. ¿Cómo que no? Si me lo has encargado tú, José. La semana pasada apenas has estado a punto de firmar aquí la venta. Aquí, ¿no te acuerdas? Sí, es cierto. Pero hoy ya no puedo vender, Felipe.
Esto no es mío. ¿Que no es tuyo? ¿Pues de quién es? De ellos. Míralos. No tienen otra casa. Mira, Pablito. Era hijo de un obrero de tu fábrica al que asesinaron. No tiene a nadie en el mundo ni a dónde ir. Hasta allí podíamos llegar. De manera que me has estado tomando el pelo con el terrenito. Pues te vas a acordar de quién es Felipe López. No faltaría más. Pero Felipe, ten calma. Compréndeme. ¿Qué calma ni qué otro cuarto? Si me has visto la cara de... Y yo manteniéndote, tiene gracia. Ni una gota más de leche, óyelo bien. Ni una gota para esos desarrapados. ¿Me entiendes? Ni una gota. Pero Felipe, escúchame. ¿Y ahora cómo le hacemos, padrecito? No se preocupen, hijo. La providencia no nos abandonará. Oh, si se puede estar enojado en Providencia, ¿qué no? Luisito, mira, tú te vas a encargar de esto. Aquella parte del terreno cerca del río hay que limpiarla. Ahí sembraremos algo. Ya verán cómo la tierra nos da de comer. Mientras tanto, yo iré a buscar lo más preciso. ¿Eh? Ande, mijitos, como si estuvieran jugando. José está loco, no tiene remedio. Lo que pretende es un disparate y tú no debes consentirlo. Bueno, ¿y qué quieres que yo haga? Vaya una pregunta. Proceder. Ese terreno debe un dineral de contribuciones y puede rematarse inmediatamente. Yo sería postor. Mira, Felipe. En primer lugar, José tiene todo el derecho para hacer con su terreno lo que le dé la gana. Y en segundo, antes de 6 meses más o menos, no podemos proceder en contra de él porque la ley le concede un plazo prudente para que cumpla. Pues tú serás el responsable, pero esa cantidad de vagos y limosneros amontonados allí sin ninguna higiene puede crear un problema al municipio. No seas pesimista, hombre, no tienes razón. Está bien, te mandé llamar creyendo que sabrías cumplir con tu deber. Óyeme, yo sé cuál es mi deber, pero en este caso no es precisamente lo que tú pretendes. Y lo que deberías hacer, con más obligación que cualquier otro por tus medios, sería ayudar a José, que la obra que ha emprendido merece eso y mucho más. Está bien, hombre, está bien. Esperaremos por darte gusto. Puede que tenga razón. No por darme gusto, Felipe. Es porque así debe ser. Me alegro que lo comprendas. Muy buenos días, don Régulo. No estorbo, papá. ¿Qué tal, muchacho? No, hijo, quédate. ¿Esto era todo lo que tenías que decirme? Sí, y muchas gracias por haber venido. Hasta la vista. Adiós, Felipe. Que usted la pase bien, don Régulo. ¿De verdad vas a ayudar al padre José, papá? Ya lo creo, muchacho. Ya lo creo. ¡Pedro! Mándeme, patrón. ¿Tú sabes a dónde están los niños de Fidencia la criada? Sí, patrón. Están en el rancho de los Naranjos, los pobrecitos. ¿Con quién? Pues será con la comadre de la difunta, que fue la que se aprovechó de todo. Digo, si no es que ya lo largó a la calle, la muy sinvergüenza. Con perdón de usted, patrón. Caramba, no está bien que esas pobres criaturas anden en malas manos. Te vas a ir de mi parte por ellos y los llevas al asilo del padre José. ¿Me entiendes? Sí, patrón. Óyeme, no le digas al padre que los mandé yo. No quiero que me lo agradezca. Está bien, patrón. Mientras más bocas haya en el asilo, más grande será el problema. Pero papá, ¿por qué haces eso? Ah, ¿tú te creías que mi ayuda a José era desinteresada? Pues te equivocas. El terreno ese del asilo ha de ser mío porque lo necesito. Es el único sitio para poder agrandar la fábrica. ¿Pero tú le acabas de prometer a don Régulo ayudar? No,
hijito. Le prometí esperar, que no es lo mismo. Y esperaré. Ya lo creo que esperaré. Buenos días, señor. ¿Qué puede serle útil a usted? Sabe usted, yo quisiera... Lo que usted quiere comprar, lo tengo yo, señor. Esta es la tienda mejor surtida de toda la población, señor. Lo vendo más barato que nadie, señor. Por 10 alas. Sí, lo creo. Solo que desgraciadamente no he venido a comprar. He venido a pedir. Para un asilo de huérfanos. Ay, señor, lo siento por usted, señor. Pero no hay negocio, señor. No se vende nada. No viene gente para acá, señor. Nadie quiere comprar nada. Todo sube, sube, sube. Por la guerra, señor. Todo se va a Corea, señor. Ve usted, señor. No he vendido un centavo. Un cliente no viene. No hay un beso en la caja, señor. Cualquier tala, señor. Sea por Dios. Otro día será. No se preocupe. Adiós. Adiós, señor. ¡Señor! ¡Señor! Bueno, Mapuche, decía usted el que quiera, señor. Usted puede pagar en abonos fáciles. Por semana, por mes, como usted quiera, señor. Puede usted llevar, pantalones, frajules, petróleo, el que usted quiera, señor. Esto sí, el antiguo Jerusalén tiene el que usted necesita. ¿Me podría usted dar 3 kilos de frijol y 5 de maíz y 7 zarapes chicos y 2 piezas de manta? Oye, ¿y cuánto me va a dar usted tú al contado ahorita, señor? Ahora, ¿sabe usted? El señor cura del pueblo me prestó 20 pesos. Le daré 5 pesos. No, señor, le deja 10 pesos. Y después 5 pesos cada semana. ¿Le parece? Y unos zapatitos. 7 pares. ¿Zapatos? ¿Zapatos? Mire usted, ¿por qué no lo compra mejor con un zapatero? Le salen más baratos. Bafú tiene zapatos. Pero así la cuenta no crece, señor. Le voy a dar el frijol y el pequeño usted en pantalones. También las cubijas. Sí, cómo no. Pero yo no puedo. ¿Sabe usted cómo mi papá es el que tiene que decidir? Pues hablaré con su papá. No creo que me niegue su ayuda. No. Quiero decir que mejor otro día. Él no está si usted gusta volver. Ah, vaya. No tengo prisa. Si no tarda, lo esperaré. Ahí está. Buenos días, señor Ramírez. ¿Qué quiere? Gracias. Le decía a su hijita que quisiera contar con su ayuda. Tal vez a usted le convendría enseñar su oficio a unos niños en un asilo que ha abierto para huérfanitos. Además, si usted quisiera ayudarnos con algo. ¿Ayudarlos yo? Si no fuera tan retedecente, ya lo estaba echando a palos. ¿Qué me ha visto la cara? ¿O qué? Tendría chiste que le sirviera un cura. Y gratis. Trabaje grandísimo. Perdone, señor Ramírez, que lo haya molestado. No fue mi intención. Con permiso. ¡Qué macho! Luego a correr. ¿Y para qué sirves tú, grandísima idiota? ¿Para qué lo dejaste entrar? Eres una inútil que no sirves para nada. ¡Para que me andes con visitas! ¡Lárgate! Por eso quise hablar contigo. Permíteme un momento. ¿Qué pasa, Luisito? ¿Y estos niños? Acaban de llegar. Nos trajo un señor que dijo que se los mandaba usted a un Bobby
providencia. La, hijo. La providencia. ¿La? Bueno, pues la. ¿Y qué hago? Llévalos allá afuera. Después los acomodaremos. Sí, padre. Vengan. No creas, tengo mis temores. ¿Te imaginas el problema para el municipio si tú llegas a faltar? No sería más problema que si echara a la calle estos pobrecitos para que vivan de lo ajeno. No, Régulo. Tenemos la obligación todos de pensar en el porvenir de esos niños que mañana serán hombres. Y si no se les educa ahora, ¿qué puede esperarse de ellos? No, si tú también tienes razón. También, Régulo. ¿Qué no sería mejor decir que soy el único que la tiene? Mira, no seas cobarde y deje en manos de la providencia el porvenir. Buenas tardes, padre. Pasen ustedes. Buenas tardes, don Régulo. ¿Qué tal, muchacho? Rosita. Buenas tardes. Perdóneme usted, padre. ¿De qué, hija mía? Dice que está muy apenada porque su papá lo trató muy mal. No vale la pena. Además, ella qué culpa tiene. No todos tenemos la obligación de tener buen carácter. Yo quisiera ayudarle, padre. Pero es tan poco lo que puedo. No es poco lo que se da de corazón, hija mía. Y yo quise despedirme de usted. Y aprovecharé para hacerlo de don Régulo. ¿Se va usted? Sí, padre. Ya se terminaron mis vacaciones. Pues que te vaya bien. Gracias. Que Dios nuestro Señor te bendiga. Muchas gracias. Además, me encargó el doctor Velasco que le trajera esta sábana y que le dijera que estaba a sus órdenes si lo necesitaba. Pero que ojalá nunca lo necesitara. Muchas gracias. Y dáselas en mi nombre. Adiós, hijos míos. Adiós. Adiós, padre. Es curioso. ¿Qué cosa? ¿Velasco? Si tú supieras, el doctor es la oveja negra del pueblo. Muy buen médico, muy servicial, pero es ateo. Mejor dicho, libre pensador. Y eso no se lo perdona nadie, ni Felipe. No lo parece. Es caritativo. Filántropo, dice él. Y le molesta que lo llamen caritativo cuando presta sus servicios gratuitamente, que es la mayor parte de las veces, por cierto. Ya ves cómo no hay que dudar de la divina providencia cuando hasta ese doctor manda su ayuda. Tienes razón, José. Aquí tienes lo mismo. ¿Tú no sabes lo que te agradecen mis muchachos estos regalitos? Pues si ni vale nada. ¿Cómo no? Solo que alguno de ellos debe de estar indigesto porque la fruta de ayer desapareció misteriosamente. Oye, Porfirio, ¿tú no has visto a la hija del zapatero? Tiene muy preocupado. Hace más de 2 meses que no viene por aquí y temo que su padre le haya dado un mal golpe. Yo creo que no. Yo siempre la veo detrás de un mostrador. Lo que puede que le tenga miedo al viejo. Ya se sabe cómo es. ¿Eh? Puede que sea por eso. Espérame un momento. Sí. ¿Qué tienes?
¿No te bañas? Me duele aquí. ¿Mucho? Sí. Sí, dime la verdad. ¿Tú te comiste la fruta de ayer? No, padre, mi palabra que no. Entonces tal vez estás cansado. Vete a acostar un rato. Acompaña al chile para que se acueste, está cansado. Sí, padre. Me contó un pajarito que ustedes se habían comido los duraznos de ayer. Y eso está muy mal hecho, porque sus compañeritos se quedaron sin fruta. ¿Quién de ustedes fue? Yo no, padre. Entonces la fruta desapareció misteriosamente, ¿no? Es una lástima, porque esos duraznos con dos huesos... ¡No, no, padre! ¡Nada más uno! Ajá. Con que fuiste tú, ¿eh? Pues por haberse comido la fruta de ayer y por mentir ahora, se quedará usted sin recreo esta tarde. ¿Ya con qué juego, eh? Con él. Ve a decirle que ya lo perdoné. Sí. ¿Y usted, padre? Creo que próximamente pasará la carretera por ahí. ¿Y eso no le perjudica, padre? No. Aunque parece que le van a quitar un pedazo de terreno al asilo, pero beneficiará al pueblo y vaya lo uno por lo otro. Pues me alegro, padre. Y aquí le dejo su puntita y me voy. Oye, ¿me vas a hacer un favor? Avisa al doctor Velasco que tengo un enfermo. Sí, padre, con mucho gusto. Adiós, hijo. Por eso lo mandé llamarlo. ¿Y qué quieres que yo le haga, muchachita? Hay cosas que tienen remedio, pero esta tiene que llegar a su término y no podrás ocultarlo ya. ¿Por qué no me llamaste antes? Claro, ¿cómo me ibas a llamar? ¿Y si se lo dijeras a tu padre de una buena vez? No, me mata. Sálveme, este doctor, sálveme. ¿Quién es él? Pero no, ¿para qué? Si te pudieras ir a otra parte. Pero si no conozco a nadie. Pues hija, no sé. No sé qué hacer. Buenas noches, doctor. ¿Qué tiene esta, doctor? Nada. Un mareo. Pasaba por aquí y me habló. Ajá. Cuídese, muchachita. Tranquilidad, ya lo sabe, ¿eh? También buenas noches. Buenas noches, doctor. Y muchas gracias. Ahora me explico lo de los mareos. ¡Desgraciada! Ayer presenté mi último examen del que salí aprobado. En unos días más, con mi título en la bolsa, tendré el gusto de abrazarte. Tu hijo que te quiere, Felipe. Tienes un hijo que no te lo mereces. Hombre, muchas gracias. Mi señor don Felipe, lo felicito a usted por este triunfo que es exclusivamente suyo. Porque ha sabido inculcar en su hijo las cualidades que a usted concurren. El amor al estudio, el apego al trabajo honrado, la honradez acrisolada y la grandeza de alma que lo caracteriza. Y... gracias, Otelo. Con permiso. Dime. Preguntan por el niño Felipito. ¿Quién? Una mujer. ¿Una mujer? Sí, padre. Me perdonan un momento. Enseguida estaré con ustedes. Pasa. Cuando usted pueda, mi señor don Felipe. ¿Qué buscas aquí? Buenas noches, señor. Quisiera saber la dirección de Felipe en México. ¿Me la puede usted dar? ¿Cómo?
hijo por lo que más quiera. Es inútil que busques a mi hijo, ¿me entiendes? No quiero que trate con gente que no es de su clase. Por caridad, señor. Largo, largo de aquí y no molestes más. Mis ideas, pero no es el momento de entablar polémicas. Hay que luchar. No se preocupe demasiado. En la actualidad cierto tipo de enfermedades. Padre José. Padre. Padre José. Rosa, hija mía, ¿qué te ha pasado? Ayúdeme usted, doctor. Vamos a llevarla a mi cuarto. Perdón, padre. Perdón, estoy abandonada. Cuando el doctor salió de la casa, mi papá me pegó hasta cansarse. Y me echó a la calle. Volví a Felipe y su papá se negó a ayudarme. Por estar venido hasta aquí. Me muero, padre. Me muero. Calma, hija mía, calma, ya pasará. Perdóneme, señor, pero me parece que esto no pasa. Es cuestión de minutos para que nazca. Doctor, le confieso que esto es completamente nuevo para mí. Yo le ruego que... Bueno, si no le pido su ayuda, se vaya por agua. Caliente, si es posible, ¿eh? Ven acá, criatura, ven acá. Valor, niña, ten valor. Todo muy bien, afortunadamente. Buen niño. Bendita sea la misericordia del Señor. Lo bautizaré. Si usted quiere. No creo que le haga daño. Ilumínalo, Señor. Es tan bueno. Estoy absolutamente seguro y eso no se puede tolerar. ¿Te das cuenta del peligro que corre el pueblo? ¿Y mis obreros? Nomás eso nos faltaba. Una epidemia de tifo en esa cueva de desarrapado. No lo puedo creer. Si apenas hace 2 días que he visto a José. Pues cerciórate, para que te convenzas y ponga remedio. Bueno, me convenceré. Vamos cuanto antes, que hoy mismo tengo que salir a la capital por unos 15 días, y así me iré más tranquilo. Los casos ya están debidamente aislados. ¿Ya ves cómo exagerabas? No creo que dudes de lo que dice el doctor. Mucha higiene, una sobrealimentación adecuada, las inyecciones y esperamos que la cosa no llegue a más. No, pero de todas maneras, me parece que esto es sumamente peligroso. Yo lo hago por el bien del pueblo. Pues ya sabes cuál es el remedio. Si todos ayudamos para que el asilo marche debidamente, no habrá ningún peligro. Ahora es cuando el patronato tiene que trabajar más. ¿No le parece a usted, doctor? Naturalmente, si estos niños comen bien y viven con la gente, no habrá mayor peligro. Me voy, Josecito. Ya di gusto a este incrédulo y cumplí con mi deber. Y aprovecho para despedirme de ti. ¿Sobradas? Sí, por 2 semanas a la capital. ¿Hay alguna ciudad de Chiquito?
chiquito, Rete nació anoche. ¿Y de quién es este cuarto? El padre José. ¿Pero usted no lo ha oído? Si hace tres días que lo sabe todo el pueblo. Pues no, ya saben ustedes que yo estoy dedicado a mi trabajo. Pero la verdad, aunque fuera cierto, no creo yo que un pecadillo así tan masculino sea una razón para retirar nuestra ayuda al asilo. Pobre José. Don Felipe, lo que sucede es que usted es un descreído. Descreído precisamente no, señora. Soy humano y como tal, disculpo los errores humanos. Eso es más que un error, señor López. Eso es prostitución. El padre José, con un amante y un hijo. ¡Qué ejemplo para esas pobres criaturas que se educan allí bajo nuestra responsabilidad! Y a costa de nosotros, ¿cómo vamos a tolerarlo? Francamente, yo no soy partidario de las medidas radicales. Y tratándose de José, a quien desde la infancia he querido tanto... Pero en fin, si ustedes quieren, lo dejo en sus manos. Pues nosotras procederemos. La decencia se impone. ¿Hay que moralizar? Patrón, que ahí lo busca el secretario de Ayuntamiento. Dile que pase. Sí, patrón. He tenido mucho gusto. Y nosotras. Buenos días. Buenos días. ¿Me mandó a llamar su señoría? Sí, Bernal, siéntese. Gracias. Le mandé llamar, Bernaldez, para decirle que el remate del terreno ese del asilo debe llevarse a cabo la semana que viene. El señor presidente municipal me había dicho que... Que yo pagaría las contribuciones. Pues he cambiado de parecer. Por lo tanto, hay que ejecutar. Usted sabe la razón. Estando ausente el señor presidente... La presencia de Régulo no es necesaria, Bernaldez. Usted es el secretario y tiene que cumplir con su obligación o atenerse a las consecuencias. ¿Me entiende usted, Bernaldez? Estate quieto si no acabamos. Enrique, ¿qué está usted haciendo? Me dijo Pancho que lo pelara, como yo sé, porque mi papá era peluquero. ¡No, no es cierto! Él me ofreció sus frutas para ver si me dejaba y cometió mi pecado. ¿Cómo me lo sé? ¿Usted va a dejar esas tijeras en su lugar y su fruta, si es que la hay, la dará usted a este? ¿Entiende? Sí, padre. Y mucho cuidado con volver a poner peluquería. No, padre. Andando. ¡Padre José! Mire usted, ya no queda más. Sea por Dios. ¿Y por qué no le pones unas papas? Se acabaron antier, padre. También. ¿Y no las han mandado? No, nadie trae nada. Mira, hijo, quizá eso completaremos con pan. ¿Cuál pan? Tampoco hay. Oye, Luisito, ¿me prestas tu reloj? ¿No me diste tu reloj? ¿El reloj? Sí, hijo. Ya nos lo comimos. Perdóneme, padre. Se lo vendí antier al cantinero. Con eso compré pan. Mira, hijo. Tú has visto muchas veces la mano de la providencia llegar hasta nosotros. Pero como Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. Voy a buscar algo. Pues no me ha enviado usted al asilo las provisiones de costumbre. Ya no tenemos ni maíz, ni frijol, ni papas. Verá usted, señor, no he podido porque... Bueno, yo quería, pero me han dicho que la Junta de Patronato no tiene dinero para pagarme, señor. Bueno, pero
Yo le he pagado a usted todos los abonos cumplidamente. ¿Qué no podría usted darme algo fiado? No puedo, señor. Mahmud no puede esta vez. Pero explíqueme usted la razón. No entiendo por qué este cambio. No sé, señor. Burhan Mahmud no sabe. ¿Por qué no pregunta usted al señor autoridad? Es orden del patronato. Usted sabe muy bien que Régulo está en la capital precisamente desde hace 3 días. Lo siento, Mahmud, señor, pero no puede ayudar a usted. Está bien, hijo. Está bien. Debemos de aclarar esta situación. Y muchas gracias. ¡Señor! Mahmud no puede ayudar a usted. ¿Por qué le pedirle un favor? Con mucho gusto, hijo. ¿En qué puedo servirlo? Mire usted. Hay algunos frijoles picados que Mahmud quiere tirar. Usted sabe, Mahmud no vende cosas malas. Si usted quiere hacer favor. No te preocupes. Yo me encargaré de tirarlos. Y muchas gracias. Por favor, que no le vean a usted tirando el frijol, ¿eh? No tengas cuidado. Perdóname, Alá. No es por él. Es por esos chaquetitos que se mueren de hambre. Alá Akbar. ¿Pero por qué? Pues no lo sé. El patronato lo decidió. Que es que ya no hacía falta. Y que no pagarían más. Bueno, pero yo puedo pagarle a usted si me fía. Lo siento mucho, pero mire usted. Sea por Dios, hija. Sea por Dios. No solamente hay el peligro moral que la conducta de ese hombre significa, sino el más inmediato y terrible de esa epidemia. Nomás figúrese, patrón, yo creo que uno de mis chamacos ya está enfermo. ¡Qué barbaridad! Están ustedes en su derecho de defenderse. Cuentan con mi apoyo para... ¿Qué quieres, Pedro? Patrón, que el padre José quiere hablar con usted. Dile que no estoy. Perdone, patrón, como yo no sabía, pues ya le dije que estaba usted. Pues ahora le dices que no estoy y listo, ¿me entiendes? Sí, patrón. Se necesita cinismo. Les decía a ustedes que cuentan con mi apoyo para defender sus hogares. Hay que destruir ese foco de infección. ¿Quién es, Micaela? El padre José. Dígale que no hay nada. Cosa. Perdón, padre, pero no está mi mamá. Sí, hijo, un poco de frijol. Qué bueno, padre, porque lo que se supone que estoy haciendo. Aunque parece que está picado. ¿Picado? No, padre. No. Dios te bendiga, Mahmud. Lo que menos me imaginaba, Rosita. Y sin embargo, ya ves, antes de ir a mi casa te busqué a ti. Sí, Felipe. Pero ¿y ahora qué hacemos? Tú nada. Déjame que yo lo arregle todo. Lo que te prometí lo cumpliré. Tú sabes cuánto te quiero. Y ahora mucho más. Padre José, por fin llegó Felipe. Padre, no sé cómo pagarle todo lo que ha hecho por nosotros. Sí lo sabes, hijo.
quisiera. No me diga nada, padre. Ahora mismo voy a hablar con mi papá. Y usted nos casará mañana. No deseo otra cosa. Ya terminé mi carrera. Ya no dependo de nadie. Y le juro que sabré cumplir con mi deber. Así lo espero. Que Dios te bendiga. Y os dejo. Voy a ver a mis enfermitos. Nuevas. Hay 3 enfermos más. La cosa es grave. Créame, la alimentación de estos niños es muy deficiente. No basta la medicina. Doctor, ¿usted podría decirme qué pasa con la gente? ¿Por qué nos han retirado su ayuda así de improviso? No lo entiendo. Me molesta decírselo, pero usted debe saberlo. Es mejor. Se ha corrido la noticia de que esa muchacha, Rosa, es la amante de usted. Y que ese niño... Pero no es posible. Ya lo ve usted. Dice, sería inútil que yo tratara de desmentir esa calumnia. La gente no me cree por mis ideas. Son unos salvajes que me llaman cuando me necesitan. Y después ni me saludan. Sería peor para usted. Creían que lo estaba yo encubriendo. Que Dios nos proteja y los perdone. Lo admiro y no lo entiendo. Porque después de esta infamia, no puedo comprender su fe en un Dios. No hable usted así, hijo mío. Permítame que lo llame hijo. No hable usted así. La divina providencia no abandona. Pues mientras llega su providencia, vas a tener que cerrar el asilo mañana mismo. Estos niños están muriendo de hambre. Caerán todos enfermos. No hay alimentos. Yo ya no tengo ampolletas en la farmacia. No sé a quién recurrir. ¿De dónde piensas sacar para atenderlos debidamente? El Señor no abandona a los que en Él confían. Desgraciada. 8 días tiene que se largó la muy ingrata. Y su pobre padre ni siquiera tiene quien le caliente los frijoles. Así son todas. Oye, Ramírez. Caray, es retearta coincidencia. ¿No les parece? ¿No dices por lo del cura? Pues seguro, ¿verdad, mano? ¿Qué hijos se traen ustedes? Hablen claro de una vez. Y moro, cuates. Bien dice el dicho que el último que se entera es el de la casa. Nomás fíjate, viejo. También hace 8 días que la vieja del cura del asilo tuvo un hijo. Coincidencias, como dice aquí mi cuate. Sí. Ya sabía yo que el cura tenía una vieja. Desgraciado. Pero lo que es ahora me las paga. Caray, mano, qué dura se le echaste. Por si acaso es ella. Nomás fíjate, no hay derecho que el viejo se nos venga a perjudicar. Siéntense. Papá, porque quiero su peor en nada. Yo ni lo creo si ya está re viejito. Hablan del cura. Pues que no saben. Y desde hace días que hay una edemia de pico en el asilo ese. Aquí, León, ese que está re peligroso. ¿Cómo le haremos? Pues solo matando al animal se acaba la rabia. ¿Qué no? Eso está muy fuerte, mano. Estamos en nuestro derecho, acabando con esos 4 palos viejos, se resolvería todo. Es necesario destruir ese foco de infección. Oye, Macario, tráete una botella del vuelo. ¿Verdad, muchachos, que nos apoya don Felipe? Claro que sí. Buenas noches, don Felipito. Adiós, Ramírez.
sé si de fiebre o de hambre. Voy a ver a la muchacha que también está muy débil. ¿Y el niño? Por él no pase privado. ¿Cómo le pagaré tantas bondades? Usted sabe que no me guía el interés. Cumplo con mi profesión. Dios nuestro Señor se lo tomará en cuenta. Tampoco creo en ese pago. Ya lo sabe usted. Vengo a cobrar una cuentecita. Pase usted, señor Ramírez. Usted dirá, no sé a qué cuenta pueda usted referirse. ¿Eh? No. Claro. ¿Cómo va a saberlo si no le conviene? Viejo imbécil, mantenido. No se conformó con sacarle a mi hija todo lo que me robaba, sino que todavía encima le hace su favorcito. ¿Pero qué atrocidades está usted diciendo? ¡Atrocidades! ¡Viejo hipócrita! ¡Desgraciado! ¿Cómo verá lo que les pasa a los viejos alborotados cuando se topan con un hombre decente que sabe defender su honra? ¡Mi papá! No, tú no debes moverte. Yo voy. Escúcheme, Ramírez. Está usted en un error. Como decía mi general, primero lo quebro, después me digo... ¡Ramírez! ¡Ya no te quiero, hombre! ¡No! ¡No, papá! El padre de mi hijo es Felipe López. Y ha vuelto para casarse conmigo. Felipe López. Suéltame. Ahora, gracias, hijo. Pobrecita esta. Ese hombre es capaz de hacer una barbaridad. Padre José, sálvelo. De manera que tus planes te impiden trabajar para mí. Y se puede saber quién es ella. Sí, papá. Es una muchacha muy buena, que me quiere y a la que yo también quiero. Lo de siempre, claro está. Pero eso no es decir nada. ¿Quién es? Rosa. Rosa Ramírez. ¿La hija del zapatero? ¿De ese borrachín? Ella no tiene la culpa. Nunca. Óyelo bien. Nunca te daré mi consentimiento. Papá, he dado mi palabra y tengo que cumplirla. Felipe... Como insistas en esa locura, te desheredo. Perdóname, papá. Con todo el respeto que te debo, te diré que te quiero como padre. No por tu dinero. Insolente. El que vive en esta casa tiene que obedecerme a mí. ¿Lo entiendes? A mí. ¿Eso quiere decir que me corres? ¡Pero! ¡Mándame, patrón! Anda a recoger todas las cosas de este y que se las lleve. Que no quede nada, ¿me entiendes? Sí, patrón. No te molestes, Pedro. Yo mismo lo haré. Con permiso, papá. En el asilo. Pero qué poca vergüenza tienes. Y me lo vienes a decir a mí. A mí. Pero Felipe, si no llevaras enaguas. Ah, pero te estorba mi sotana. Pues me la quito. Pero óyeme, óyeme. Patrón, patrón.
¡Ramírez! ¡El zapatero! Vamos, será Dios que lleguemos a tiempo. ¡No más me cobré mi honra! Hijo, hijito, mírame. Papá, Rosa, Rosa. Tengo que absorber a mi padre. Felipito, mi tío. Yo te maté. Perdóname, hijo. Dios mío, perdóname. Yo soy el culpable. José, fui yo quien lanzó la calumnia contra ti. Y Dios me ha castigado. Perdóname, José. ¿Lo ves? Es inocente. Que Dios nos perdone. ¡Perdón, padre! Yo voy por Rosa. ¡Mírate! José Labrador Fernández. Yo soy. ¿En qué puedo servirle? Por mandato de la autoridad y con apoyo en los artículos respectivos de la ley de impuestos en vigor,
vengo a demandar el pago inmediato de la cantidad de 837 pesos con 40 centavos por concepto de contribuciones vencidas sobre el periodo de... Perdone usted. Es inútil que prosiga. Yo no tengo dinero para pagar esa deuda. Haga constar en el acta lo que dice el señor. ¿Ya anotó usted la fecha? Asiente usted. Que requerido que fue en forma legal el deudor para el pago de la cantidad de 837 pesos con 40 centavos, hemos venido a... Me señalaste el camino. ¿Por qué me abandonas? Vamos, quítate de ahí. Oye, papá, ¿no es el padre? Mira, ahí le dejo eso y dale esto duro. Yo creo que es mejor que se vaya. Mire. ¡Vamos! ¡Padre! ¡Padre José! ¡Mire! ¡Mire, no! ¡Estos pesos! ¡Los trajo Don Macario! ¡Hay muchas, muchas gentes! ¡Lo buscan! ¡Traen de todo! ¡Venga! Señor.